Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hablando sobre tres músicos famosos que no han superado su alopecia. Pero Michael, ¿por qué estos músicos no han superado su alopecia? Pues sí, yo qué sé, hijo mío, al final cada uno tiene sus razones y yo aquí estoy para especular y dar mi opinión basada en ciertas situaciones que he visto y que creo que me han llevado a deducir que estos actores, perdón, estos músicos famosos no han superado su alopecia. Bueno, esto hay que tenerlo claro, ser famoso y quedarte calvo es una putada. A ver, quedarte calvo es una putada, seas o no famoso, pero siendo famoso como que se duplica esa putada, o triplica, no sé. Porque claro, yo salgo a la calle y me voy a pensar que la gente me mira, pero realmente no me mira nadie, porque no soy nadie. Pero claro, si un actor, músico, famoso sale a la calle, evidentemente la gente le va a mirar porque es famoso, porque es... eso, es un tío que sale en la tele y es famoso, pues entonces lo miro. Amigos, quiero que me dejéis en comentarios qué vídeos gustaría ver después de este en la sección de famosos con alopecia. Os explico, Michael Jackson de joven tuvo un accidente en su pelo y le llevó a realizar un proceso quirúrgico que era insertarse dos balones en la cabeza para expandir su cuero cabelludo, y además luego llevó micropigmentación, pelucas y demás. ¿Os gustaría que comentáramos un poquito la situación capilar de Michael Jackson o que comentemos y hagamos un vídeo de tres o cuatro famosos que les queda de puta madre ser calvos? Dejadlo en comentarios y por supuesto un enorme like a este vídeo para agradecer el vídeo, el trabajo. Y porque os lo pido yo, por favor, que está muy feo pedir, pero que voy a ir dando o pidiendo. Pidiendo, evidentemente. Los músicos que vamos a ver tienen o muy pocas fotos o ninguna mostrando su alopecia. Y esto es algo bastante destacable. Y es por lo que a mí me ha llegado a pensar, pues eso, que no han superado su alopecia. Uno de los músicos que vamos a ver, haga frío, haga calor, haga lo que haga, siempre lleva un gorro. Otro de ellos siempre lleva una gorra. Y el otro lleva una prótesis desde hace ya un montón de años. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, el primer músico que vamos a ver es Johnny Buckland. Es el guitarrista de uno de mis grupos favoritos de antes. Ahora la música que hacen pues no me termina de gustar, salvo algún tema puntual. Me gustaba muchísimo más sus tres primeros discos. Estamos hablando de Coldplay. Johnny Buckland es el guitarrista, tengo que decir, es un guitarrista cojonudo. Toca que te cagas. Todos sus riffs de guitarra son espectaculares. Y hay algo muy curioso y es que desde hace varios años, creo que para su disco X y U, que es el tercer disco, es uno de mis discos favoritos, dejó de enseñar su pelo y desde entonces en todos los videoclips, sin excepción, salen todos con gorra. Pero es que en sus conciertos igual, es que no he visto ni una vez a Johnny Buckland desde hace varios años sin su gorra. Muchos me han comentado que Chris Martin en esta foto parece como que se ha retocado el frontal porque tiene menos entradas y ya no sé si es que se ha quitado un poco de pelo de la zona frontal o es que efectivamente se ha hecho un trasplante de pelo. Así que lo vamos a dejar en la carpetita de posibles para un próximo vídeo. Si vais a YouTube y revisáis los primeros discos de los primeros videoclips de los discos de Coldplay, vais a ver que Johnny Buckland tiene una miniaturización en la zona frontal cada vez más evidente. Además, es el claro ejemplo de lo que es la miniaturización, porque su pelo mantiene un color clarito y su flequillo es totalmente rubio, síntoma de que se está fijando por una alopecia androgénica de caballo, que seguramente le habrá provocado que tenga toda la zona media y frontal con una alopecia bastante severa. La última vez que vamos a ver en un videoclip el pelo de Johnny Buckland es en la canción Talk, es una de las canciones del disco X y U. Tengo que decir que es un temazo, pues aquí es la última vez que vamos a ver el pelo de este hombre, así que sayonara, baby. Bueno, revisando para hacer este vídeo y cuando ya estaba por esta parte con el guión, he encontrado una foto que se llama Johnny Buckland Without Hat, es decir, sin gorra o sin sombrero. ¿Qué pasa? Que es tan conocido por llevar ese sombrero que se lo pone en todas las sesiones de fotos, videoclips, entrevistas. Es decir, es que sale en todos lados y no todo el mundo va a salir siempre con un complemento tan bestia. Se nota que lo lleva no por estética, sino lo lleva para disimular su alopecia. Pues he encontrado esta foto que se ve que se filtró de algún fan o de algún sitio que lo pillaron sin gorra, o a lo mejor es una foto con un familiar. Pues la cuestión es que aquí podemos observar que efectivamente este hombre está totalmente calvo. Vamos, estamos ante lo que creo que es la única foto de la alopecia de este hombre, así que pues esto es lo que me ha llevado a pensar que esta persona no ha superado su alopecia porque nunca la ha mostrado en público y al final el querer ocultarla es por eso. El siguiente guitarrista también es muy conocido, es el guitarrista The Edge de U2. Es una persona que tengo que decir que después de ponerme a buscar sí que he visto que lleva que ha salido alguna vez sin gorro, pero en todos los conciertos y en varios videoclips que he visto, no los he visto todos, a lo mejor en alguno me he colado, chicos, a lo mejor en este me he colado, pero nunca lo he visto sin gorro, con lo cual pues me da la impresión de que al final también tiene un poco la parte esa que tiene, por ejemplo, John Travolta, de que en algunas veces va sin gorro y en otras pues sale con el gorro para taparla.
¿Qué puede ser? A lo mejor salir a un evento en el que no te va a ver nada más que, pues yo que sé, personajes famosos, te da igual que te vean sin pelo o porque no te pega con ese traje. Pero es que lo he visto hasta con traje, con el gorro. Entonces, pues, no sé, esas cosas me dan a que pensar el ese de querer ocultarlo a toda costa. Y esto es algo, pues chicos, raro. Es decir, yo sé que estoy aquí hablando de mi alopecia, que me he operado, que estoy intentando hacer lo indecible por mantener mi pelo. Pero el día de mañana, si yo tengo que raparme porque no tengo pelo, voy a raparme. Es decir, yo cuando era joven y tenía alopecia, yo llevaba muchas veces gorra, pero otras veces yo salía perfectamente sin gorra. Y no me ha pasado nada. Sí que es cierto, pues que alguna vez, ya lo he comentado, te pones a ligar con una tía y te dicen, no, con el calvo no, con el joven. Y dices tú, pero si yo soy más joven que mi amigo con pelazo, japuta. Bueno, después de buscar información sobre The Age, al final esto es al final la jungla de internet, hay que creerse la mitad de lo que ves. Comentan que se hizo un trasplante de pelo y que le salió mal, es decir, que se lo hizo bastante joven, en los primeros años de la técnica Fuse, no sé exactamente cuál, porque no he encontrado información. Pero la verdad es que he visto esta foto y me huele muy mal, es decir, le veo una línea muy recta, que a lo mejor es su alopecia, a lo mejor tiene un patrón raro, que puede ser perfectamente que se haya hecho una Fuse con esa poca selección que de folículos, que se le ponen los cañonacos gordos, o esa operación que había antes que te sacaban trozos de carne muy grande. Entonces, no sé realmente si se hizo o no, pero lo investigaré. Si tenéis alguna más información y la queréis dejar en comentarios, bienvenido sea. Si esta foto es real, dos cojones, casarse con gorro. O sea, yo me pongo un sombrero que pegue con un traje chulo, ole tus huevos. O me pongo gorro o no me caso. Pues, se casó. Ya sabéis qué hizo, se puso gorro. Bueno, el otro día vi en Amazon Prime la película de Rocketman. Es la película autobiográfica de Elton John. Bueno, Elton John ya sabéis que es un músico que seguramente no habéis oído en vuestra vida, o que pensáis que no lo habéis oído, porque yo también pensaba en muchas canciones que no he sido muy fan de él y tal, y luego las escuchaba y decía, este temazo es de este tío. Por ejemplo, una de las canciones más conocidas que tiene es la del Rey León, la de Una noche de amor o algo así se llama, cuando está con Nala. Pues esa canción se llevó incluso el Oscar Elton John por esa canción, o sea que conocéis alguna canción de él. Bueno, Elton John se quedó calvo de joven y empezó a verse sobre todo con una alopecia bastante avanzada, pero de pronto llegó una época en la que empezó a llevar pelucas y prótesis y ya nunca más se ha vuelto a saber de su alopecia. Vamos a comentarlo. Tengo que decir que, como ya he dicho, yo no soy muy fan de Elton John, yo no he seguido mucho su carrera, pero sí que me sorprendió en la película verlo muy calvo, porque yo los recuerdos que tengo de él son fotos con mucho pelo, claro, con una melena de pelo rubia muy característica suya, y al final lo que me di cuenta es que es una prótesis. Claro, lo que pasa es que se la puso hace tantos años, vamos a estar ante uno de los casos con alopecia y prótesis creo que más longevos de la historia, así que vamos a comentarlo. Según ha comentado en alguna entrevista, se sometió a un trasplante de pelo en los años 80, pero ya sabéis la mierda de trasplantes que se solían hacer en aquella época, porque la técnica era muy antigua. De hecho, consistía en quitar trozos de piel e injertarlos, el famoso pelo de muñeca. Pues eso, básicamente, en cuanto a supervivencia y resultados, era totalmente nefasto, era lo primero que se hacía. Y evidentemente, si este hombre se lo hizo, tiene que tener unas cicatrices en su cuero cabelludo bastante evidentes. Con lo cual, al final, la prótesis es su mejor herramienta. Sobre todo en este caso, si no tiene una buena zona donante. También ha comentado que se parece a Shrek sin pelo. Se ve que como está un poco rechonchete, pues esto al final es lo que tiene, ya tiene bastantes años. Ha sido muy drogadicto y muy bebedor durante muchos años, lo ha comentado. Incluso ha estado en rehabilitación varias veces. De hecho, la película lo vais a ver porque lo plasman perfectamente. Entonces, claro, normal, si tiene sobrepeso y además no tiene pelo, tiene muy poca cantidad y además tiene cicatrices, pues es normal que decida llevar una prótesis. Yo también lo haría seguramente. Empezó bastante jovencito cuando empezó a ser conocido. Ya no sé si fue acelerado por ese consumo de drogas, no creo, pero bueno, al final, pues puede ser, esto al final lo tendrá que responder un médico. Pero lo que sí creo es que este hombre tiene una alopecia androgénica de caballo y por eso se quedó calvo bastante rápido, con un nivel de alopecia bastante avanzado. Creo que podríamos decir que a día de hoy seguro que es un nivel máximo, es decir, un 6-7 seguro. La cuestión es que a partir de los años 80 empezó a utilizar sombreros, gorros en sus actuaciones. Ha sido de los músicos que salía pues con más disfraces, con más especificación, en el sentido de ponerse trajes, pelucas, sombreros raros. Y al final llegó un momento en el que su alopecia totalmente desapareció y empezó a llevar prótesis, que tengo que decir que, a diferencia que de John Travolta, eran muchísimo más fieles y creíbles que las que llevaba pues John Travolta, evidentemente. Cuando comentó esto, pues ya lo típico de, no, es que esto, las drogas, que las he dejado, mi cabello se ha recuperado, esto es mentira. Es decir, si el pelo se ha caído por una alopecia androgénica, seguro, eso no sale ni vamos, aunque no cantes ni el vino. A ver, yo veo esta foto y digo, joder, se nota que es una prótesis, porque ya lo sé, pero yo ahora mismo, de joven, cuando yo vi esta foto, cuando era más niño, más adolescente, yo no sabía que esto era una prótesis, lo cual me da a pensar que este hombre ha seleccionado muy bien su prótesis en comparación a las que elegía yo otra vuelta. Aquí tenemos el caso de una persona que lleva casi más de 40 años utilizando prótesis capilares. Es un coñazo,
Pues imaginaros esta persona para salir a cualquier evento, para salir a cualquier cosa, tener que ponerse eso en la cabeza. Es algo complicado y 40 años son muchos años. Al final será guiado por la fama porque tiene esas cicatrices en el cuero cabelludo. John Travolta al final mostraba su alopecia, mostraba también las prótesis, pero Elton John nunca ha vuelto a salir sin su prótesis. Con lo cual, ya no sé si es por esa alopecia, por esas cicatrices. Es algo complicado. Claro, imaginad que de pronto vais a un evento y tenéis el pelo por aquí muy grueso, con algunas cicatrices o profundidades en la piel, esta zona marcada. Claro, ¿realmente qué haríais vosotros? Pues yo también pondría seguramente una prótesis o algún sombrero o gorro. Bueno chicos, espero que el vídeo os haya parecido interesante. Si queréis aportar algo, lo podéis hacer en comentarios, podéis elegir también el vídeo. Y si os ha gustado y queréis más vídeos de estos, un enorme like, suscribiros porque dentro de poco va a venir más contenido interesante. Vamos a hacer vídeos comentando cositas de operaciones, casos reales, voy a traer algunos nuevos a la sección de usuarios que han tenido experiencias interesantes para nosotros. Y eso amigos, que si necesitáis cualquier cosita, pues eso. Y si sois músicos famosos, recordad que podéis superar o no vuestra alopecia, pero que eso no os cambia y vais a seguir siendo unos pedazos de músicos seguro. Así que ya me gustaría, mira, yo cambiaría mi pelo por ser músico, porque es mi sueño frustrado, pero de momento me quedo con mi pelo.